Muy complacida por lo que significa para el desarrollo del Valle del Cauca y el bienestar de las comunidades, la gobernadora Dilian Francisca Toro destacó la promulgación del contrato paz entre la nación y el departamento por parte del presidente de la República, Juan Manuel Santos. Desde hace 2 años y medio empezamos a trabajar en pro de que nos aprobaran ese contrato paz. Y bueno, hoy tenemos un contrato paz de 1.5 billones de pesos, 1.4 billones de pesos, en donde va a tener una vigencia de 5 años. Hay que presentar los proyectos, lógicamente, al presupuesto nacional, al plan de desarrollo, que es lo que nosotros tenemos que hacer ahora con los congresistas. El contrato paz aprobado por el Consejo de Política Económica y Social asegura recursos que serán invertidos en los 42 municipios. Son recursos del departamento y también recursos de la nación. Creo que la nación pone 800 mil millones. Son 253 proyectos. La gobernadora Dilian Francisca Toro destacó el apoyo del gobierno nacional y dijo que es una importante apuesta por la competitividad de la región. Va a haber proyectos agrícolas, va a haber proyectos de infraestructura, de vías terciarias, de fortalecimiento institucional y pues por supuesto con enfoque territorial, porque nosotros creemos que la paz se hace desde los territorios y por supuesto somos nosotros con nuestras identidades, con nuestras dificultades, pero también con nuestras fortalezas, pues somos los que podemos definir cuáles son esos proyectos. Así que de verdad es una ganancia muy importante para el departamento y para sus comunidades. La promulgación de este COMPES para el Valle del Cauca permitirá la articulación de esfuerzos financieros entre la nación, el departamento y los municipios para impulsar y priorizar la ejecución de obras de alto impacto económico y social. Buenaventura será una de las prioridades en esta apuesta.